This is Qatar. 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 I lived in Qatar for like 20 years, all my life. I studied here, and yeah, I know the country very well. It's a nice country, small, nice country, nice to live with, but very bad to skate in. Está bien cambiar de lugares, hay que buscar sitios, nuevos lugares para patinar, hay que investigar un poco y mover el culo. Si no, ¿qué vas a ir a donde ya han ido? ¿Qué vas a probar el truco que ya han hecho con una vuelta más? No, hay que investigar tú y encontrar tú. O sea, ves una foto aquí, tío, y es delicia, ¿sabes? No es lo mismo, tío, que ver una foto de Adri mía apoyados en una pared en Madrid, que apoyado en una pared aquí, ¿sabes? When you guys sent me the email, I was very surprised that some pro skaters would come here. I didn't expect them to come, yeah. It's very weird because there's no spots in Qatar. A very small skateboarding community. La ciudad está muy bonita para patinar, es jodida. Pero es guapa, está claro que hay que buscar más. Hemos llegado aquí de nuevo, hay que investigar y buscar en los callejones y en todos los lugares porque no es fácil llegar y encontrar los sitios cojonudos. Sitios tiene que haber, hay que buscarlos. O sea, me lo imaginaba de otra manera. Me imaginaba así, rollo más mármol, rollo China y todo eso. Pero en realidad los spots no están ahí, están en... Tienes que buscarlo un poco y están ahí en barrios así, un poco más gueto. Bueno, me hubiera molado patinar sitios más guapos y no estar tanto en el coche, porque es un poco agobio, pero... Nada, tío, por lo menos sales y conoces sitios nuevos, tío. Que esto, quieras o no, es raro venir aquí. De repente ves aquí un spot guapo, pero que está... Está en un sitio de mierda, ¿sabes? Que huele a selva. Y estuve ahí patinando tres escalones así. Y para pillar la caña había un poco cerdo, que digamos, porque... No sé si eran las máquinas o algún restaurante o yo qué sé, pero que olía a comida del colegio, que me traía malos recuerdos además. Todo lleno de mugre y ya yo qué sé. Te rayas la cabeza y al final te pasa algo y me ha salido como una irritación en el ojo. No sé de qué coño habrá sido, pero bueno, aquí estamos con las botas. Hemos llegado y nos hemos dado cuenta que el Qatar está en construcción y no hemos podido patinar todo lo que queríamos. Pero aún así hemos encontrado un montón de spots. Entre el camino de un spot a otro ha surgido un plano, han surgido unas escaleras, ha surgido un suelo por aquí. Y bueno, el único sitio que realmente nos gustaba era la universidad, que no hemos podido patinarlo, que eran unas pirámides increíbles. Y nada, era el sitio más fotogénico, yo creo, del viaje. Pero bueno, hemos podido patinar unos 15 minutos así entre dos días.
What happened? Indians, they were like, it's not allowed to go in. Why? They don't say why. It's not, that's not allowed. And then they say because of the camera. They don't want you guys to take photographs. So put the camera down. No cameras, no? No cameras. Except if you have a paper from company. Yeah. Like you're here for business or for like, for something. I'm not sure. Seguridad, baja la cámara. Aquí es heavy porque te echan de todos los sitios y no entiendo por qué, porque si te echan de Barcelona o de Los Ángeles o de San Francisco, que está lleno de patinadores reventando bordillos y tal, pues lo entiendo, pero aquí que habrán venido cuatro patinadores en la historia del desierto, no entiendo cómo te pueden echar tanto, o sea, cientos de veces al día, te echan de buen rollo, pero la presión está ahí. ¡Sí, es clear! Pero es, joder. Es raro, porque no entiendo por qué lo ven tan chungo ni por qué te echan tanto. No, I said even a minute. It means finish. Sorry. Ah, está bien. Sorry for that. Sois unas mierdas. Puede ser fácil llegar y planchar en tres tiros, como es la vida, que igual llegas y planchas en tres tiros, igual que hay 800 en coche pitándote, desquiciándote, otros 300 ojos de mofeta detrás tuyo mirándote, el otro que se para tal, el que viene a echarte con la plaquita de turno de seguridad, entonces son demasiados factores a encontrar que te pueden joder la vida en ese momento. Te lo tomas con calma. Joder, tío, se me hincan las ruedas, me he exagerado. Joder, esos pies ahí ya, una manía. Pues no me quedo jodido porque no salgan las fotos, me quedo jodido porque no he hecho el truco. La foto vale que no salga, pero para mí lo importante es hacer el truco. Paso a paso, otro día con sol y bien, tío. Estoy rayando muy civil. La primera sensación cuando hemos llegado ha sido la de vuelta a agosto. Estábamos viviendo en agosto otra vez y la acabamos de pasar. El calor es heavy, patinar a 35 grados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde a destajo es heavy, más si vienes de un pueblo país como el mío que hace fresquito, que es el País Vasco o madrileño. He patinado con tanto calor en mi vida, ¿eh? Fuimos ahí a un planter que ya habíamos ido un día antes. Nada, estaba grabándome un truco y nada, todo bien. Y la demás gente se había ido para otro spot y ya por no hacerles esperar, pues lo dejé y fuimos con ellos. Y me empezó a dar una movida en la cabeza que me quedé ahí tirado en el suelo. Porque yo qué sé, no me imaginaba que era una insolación, simplemente que estaba cansado del otro spot. Me duele la cabeza, tío, la garganta de repente. O sea, nunca me había dado una insolación. Ya sabía, no sabía que era tan jodido. Y eso estaba. Estuve ahí con un poco de fiebre en el hotel. Y me dijeron aquí los amigos de aquí de Qatar que tomara un poco de yogur y tal. Y bueno, un par de días jodido y ya está. Mira, se meten en la rotonda saco, tío. Claro, y si no te metes tú nunca, ¿cómo vas a salir? Aquí va así. Pero coño, tío. Métete, porque si no. Tráfico es muy loco, ¿sabes? Aquí porque estás en la carretera y empiezas a oír como pique de ruedas así, como mil pitidos ahí, pero no pasa nada. Todo es como, toda la peña como si nada, ¿sabes? No se inmuta. A lo mejor en Madrid o en España le pitas a alguien y a lo mejor si sigues pues puedes acabar a hostias, pero aquí no. Aquí a lo mejor te hacen así o te sonríen o algo, que es una locura muy heavy. Además con los coches que maneja y de momento no hemos visto ninguna hostia y es raro. La chispa del viaje ha sido cuando ya no nos creíamos que todo lo teníamos controlado, que no nos había pasado nada en Qatar. Nos vamos al desierto y pues nada, de repente estamos ahí andando por las dunas, todo bien. Vamos con una furgoneta, un monovolumen,
que no se parece en nada a un Patrón, ni lleva cadenas ni nada. Y nada, ya a la vuelta, vamos a ver esa duna que hay ahí. Y hemos dicho todos, vamos a meternos por aquí. Nos hemos metido con la furgoneta para adentro y cuando nos queríamos dar cuenta, era como si estuviéramos en la selva, en las arenas movedizas. Ha empezado la rueda a meterse para adentro y nos hemos bajado del coche y estábamos más atascados que nadie. ¿Por qué no nos dejamos de hostias y en vez de cavar arena, cavamos nuestras propias tumbas? Esto ya va, ¿eh? ¿Tiene bola esto? No, tiene pelotas. Pero da igual. Nada. Y nada, yo y Adri nos hemos ido a ver si buscábamos ayuda y al final nos ha visto un 4x4. Nada, iba con su mujer y estaba ayudándonos ahí tirando de la furgoneta y se partía la cuerda todo el rato. Y han tenido que llegar otros con un Jeep ya V8, con una cuerda de verdad de llevar barcos. Ah, this is Qatar. Y ya tirando y todos empujando hemos conseguido salir, pero bueno. Ya quedaban 2 horas para que anochezca y ya nos veía haciendo todo dormido en la furgoneta. We're gonna go back to the city. Why? Because we need to feel to the city. Porque ya hemos tenido suficiente. There is a chalet here. No, we've been there already, by the beach. Yeah, yeah. La gula was playing. You're a famous football player. Soccer, no? Yes, very famous. He's captain. Capitán? Yes. National team and... Ah, so you're the most years playing the... Okay, let's Allah. Thank you. Bye. Bye. Okay, good luck. Thank you very much. Okay. Thanks a lot, man. السلام عليكم يا جماعة. أرحب بكل الزوار من خارج دولة قطر إلى الدوحة. البلد صغير جميل، صغير في حجمه لكن قوي في فعالياته. We are Khamis.
So,